Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Si me quieren seguir por ahí, las van a tener allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, compartirlo, suscribirse, son súper bienvenidos a pasarse y hacer eso. También me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, mi canal secundario de vlogs también está abajo en la descripción, si quieren chequearlo, es un canal súper nuevo, pero si quieren apoyar ahí, me ayudarían un montón. ¿Qué más? Nada. Arriba el botoncito de suscribirse, tiene un botón que dice unirse, ustedes pueden formar parte de los miembros del canal. Con ese botón le dan clic ahí y les van a aparecer varios niveles. Cada nivel tiene un precio diferente y cada nivel tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren apoyar de esa manera lo pueden hacer. Y si no, con mirar y compartir me ayudan un montón. Recuerden dejar su hermosísimo like, si dejan su dislike, por qué motivo lo están haciendo, a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco. Si es por el tema del visual no puedo hacer nada, chicos, es por tema de copyright visual, así que nada. ¿Qué más? 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 Creo que nada más. Juan Gabriel tiene su lista de reproducción. La pueden chequear. Mirar qué canciones tenemos anteriormente. Muchas gracias a las personas que apoyan el contenido del canal. De verdad, para mí es un montón que miren. Así que nada. Si se quedan, mejor todavía. Y nada, vamos a comenzar con esta pequeña reacción. Se llama Ya lo sé que tú te vas. En vivo del Instituto de Bellas Artes. Vamos a darle play y ver qué nos encontramos en esta presentación. Seguro que va a ser una puta pasada, pero bueno, vamos a darle play. Ya de 50 metros se ve la elegancia del maldito, pues está parado, tiene una elegancia nata de. Nata de no. Perdón, si le erré la palabra. Sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, ay Dios, esa voz, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que quizás no volverá, que muy triste soy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo? Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé. Que me vas. Que ha llegado la hora de decir. Adiós, amor. Adiós. Su melodía, sus letras.
La voz es una puta perfección en cada canción, en cada presentación en vivo. Es una locura. Es una puta locura. Adiós. Wow. Adiós, amor. Amor, adiós. Adiós, amor. Ay, adiós, amor. Amor a Dios, hey, adiós, amor. Wow, y está sin el micrófono. Amor a Dios, si un día volvemos a encontrarnos, amor a Dios. Sinfonía, Dios.
Volvió de negro. Puta, 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 pasada. Completamente. Completamente. Me encantó que deje ese espacio ahí en el final para que uno pueda apreciar a su orquesta. Porque fue una locura completamente. Bueno, ella en sí, lo digo siempre, tiene un vozarrón que me encanta. Tiene ese quebrada de voz. Es una pasada. Para mí es una pasada. Y nada. Disfruté mucho. Por ahí no hablo porque no tengo nada que decir, tengo que disfrutar. No sé qué. Nah, para mí tengo que disfrutar. Y no tengo nada para decir porque no puedo decir nada. Vocalmente es una bestia. Y la orquesta fue una pasada completamente. Acompañó perfectamente y me dio mucho bien sentir el que la deje a la banda ahí tocando y que muestren un poco también lo que hacen. Es una locura. Coméntenme qué les parece a ustedes. Yo el que fue a este concierto, yo creo que se meó ahí. Juro. Lo juro. Es placer para los oídos. Nada. Un abrazo enorme. Nos veremos en una siguiente reacción. Espero que estén mega bien.